Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Largamos o no largamos? Ratón, no se impaciente. Antes de recorrer lo mejor de la semana, nosotros siempre hacemos una introducción. Tire un besito, eso es, qué simpático. La gente ve una cámara y saca lo mejor. Observen este brasileño cómo reaccionó cuando se vio en la pantalla gigante. Festejó más eso que los goles del Scratch. ¿Qué ocurre, señorita Lescano? ¿Qué hay ahí que comen los cortes? ¡Ajá! ¡Chocolates! Y se los encanuta. Mire cómo deja la producción de la noche. ¡Famélicos! Situación que no atraviesa Tato Aguilera. Buen día, ¿cómo te va, Pablo? Jessica, les mando un beso grande a todos por allá. Realmente... arranco con una picada como se dé, un buen salamín picado fino. Sí. Después sigo con quesito. A mí no me gustan mucho las aceitunas con aceite de oliva. No te lo puedo creer, qué increíble. Seguimos con las achuras, siempre una buena molleja. Muy bien. Claro. Choricito y pasamos a la carne. La carne, ahí sí, variedad. Siempre un matambre, siempre. De cerdo o de vaca. Lo hacemos, lo comemos, nos sí. Encanta. Luego sí... las costillas, pero las finitas, no las gruesas. Es bueno saber que te si vamos cuidando, a comer tanto. Afuera, las gruesas siempre. Siempre. Pues la ensalada es la que nos acompaña. Nos acompaña. Toda sí. Esta clase de comidas. Claro, 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 claro. Una buena ensalada. Nunca después, fritas. Nunca. Yo me quedaré hablando con vos de cocina. Después seguimos y con el vacío, tenemos entrañas. Durante varias horas. No queremos que llame Martín Vara por teléfono. Parece que el frío se está yendo, pero uno que no padece las bajas temperaturas es este personaje. Está bien que San Lorenzo suma 7 triunfos al hilo en la Liga Nacional de Básquet, pero pobre el resto de la gente que sufre las gotas de transpiración y no puede ver las jugadas. Siéntese, maestro, y disfrute del partido y del informe. Está extasiado, lleva el sentimiento como ninguno. Ahí va, por eso se golpea el corazón. ¿Y esta semana tendremos la participación de BT? ¡Claro que sí! ¡Anticipe lo que tenemos hoy! Exactamente, vamos a tocar muchos temas, breves, claros y concisos. Algo que a usted le gusta, ¿no? ¡Sí! ¿Vemos eliminatorias? ¡Sí! ¿Empezamos? ¡Sí! Ok, viajamos a Lima. Perú debía recibir a Chile por el Clásico del Pacífico. Entonces un grupete pinchó un muñeco con la camiseta de Alexis Sánchez. Un rato más tarde encontramos a uno de ellos en el estadio con todos los bártulos, tratando de ver si su brujería contra Alexis dio resultado. Entonces... me gusta la carga mitadista para Eduardo Vargas. ¡Alexis! 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 Para Gordo Vargas dentro del área. Acá está Díaz. Díaz el centro, el disparo de Alexis. ¡Gol! ¡Dios mío, golazo! ¡Golazo, Dios mío, golazo! La selección de Sampaoli, quien dijo que sueña con dirigir a River, se impuso por 4-3. Los trasandinos, un poco dolidos por los silbidos a su himno, les dejaron un mensaje en el vestuario a los peruanos. Y los uruguayos, calientes por su eliminación en la última Copa América, salieron a defenderlos. Esta gente se agrandó porque ganó su primera Copa de algo en más de 100 años de fútbol. Escribieron en su Twitter oficial. Lo que pica de antemano el encuentro de noviembre en este estadio, el Centenario, donde la Celeste voló más que el Cole Cafetero y le ganó 3-0 a la Colombia de Pekerman. Brasil, por su parte, revirtió su pálida imagen ante Chile y venció a Venezuela. Mientras que Ecuador se hace fuerte en Quito, bajo una lluvia que inundó el campo de juego, los de Quintero superaron a Bolivia y se mantienen con puntaje ideal. ¿Cómo está Majo después de los bombones que se clavó? Estoy bien, chicos. Mejor así, saluda a la gente que nos vamos para Asunción, donde Ramón Díaz dijo que es el DT más prestigioso que tuvo Paraguay. Ramón Díaz lo que tiene que estar contento es que está dirigiendo una selección muy prestigiosa, es al revés. Para mí el hombre más influyente, más importante de la historia, para mí es Gerardo Martino. A veces Ramón Díaz se le escapa un poco la demagogia. El ex arquero no está muy de acuerdo con Ramón, por lo que se ve, pero fue un poco más allá. Ustedes tuvieron un presidente riojano también, Carlitos Menem, que dijo que iban a fabricar un cohete y en 2 horas iban a pasar la estratosfera y iban a aparecer en Japón, o sea que con eso te digo todo, son 2 riojanos. Siempre picante, Chila, no como este compatriota suyo que pregona la paz, pero nos metemos con la selección de Martino, ya que sus 5 cambios no trajeron soluciones a corto plazo. Fue 0-0, pero no hay que desesperarse. Argentina extraña horrores a Messi y encima Agüero se perdería los encuentros ante Colombia y Brasil. Eso sí, dejó chocha a esta señora con la foto. Nos quedó por mostrarles la polémica charla motivadora del hijo de Ramón antes de salir a la cancha. ¡Les arrancamos la pata! ¡No hay otra! ¡Le arrancamos la pata! Esta arenga y no haber hecho un solo gol en el inicio de las eliminatorias nos lleva a mostrar los momentos violentos de la semana.
Hoy tenemos mucho ascenso, pero comenzamos con el béisbol. Fractura de peroné para el panameño Tejada, causada por esta bestia que se levantó cruzado. Fútbol infantil, a seguirlo al de pechera amarilla. Patadita para reventar a uno y no conforme con esto, sacude a otro desde atrás. ¿Dónde quedó el fútbol prolijo, limpio? Aquí la Madrid JJ Urquiza. Parecía un partido en una plaza, donde se traba, se deja el alma, el corazón, todo por la pelotita. Hasta que Nicolás Novile se cansó y... Ascenso en estado puro. La Ferrer saca chispas. A Fernando Lavalle no lo trataron para nada bien en la cancha del Villero. Primero Barassi lo atendía abajo y ahora llega Caferata con ganas de dejarle un recuerdo. Y para colmo, el árbitro Ramírez expulsa al jugador agredido. Argentino de Quilmes Excursionistas. En acción el cirujano Nahuel Arias. Un guadañazo que dejó al hombre de Excursio viendo. Los pajaritos. Y en San Miguel Juventud Unida lo atienden a Martín Arito del local. Pero Gonzalo Leiza, del equipo visitante, está en contra de devolver la pelota y del fair play. Entonces increpa a su compañero. Es amonestado y 10 segundos más tarde, lateral, codazo, expulsión y otra vez contra su propio compañero. Un psicólogo urgente por Muniz para descontracturar. A ver, Cortese, sonría y haga trompita. Buena foto. ¡Que empiece el espectáculo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy bien! Boca puede ser campeón el domingo en el cilindro ante Racing, pero el tema pasa por la máscara que supuestamente debe usar Carlitos Tevez por su fisura en el tabique. ¿Es caro sí. hacer una máscara así? ¿Cuánto sale una máscara? 1.200, 1.500 pesos. Ajá. O sea... Es pero como en este cochera. Caso, Piray no la dona para Tevez porque yo soy un fanático de él y es el mejor de todos. Claro. Y así está el mundo, los que más tienen menos pagan. En fin, después le probaron esta especie de antifaz al turco Bellisi, que parecía Hannibal Lecter, y luego a Diego Díaz, que muy cómodo no estaba. Y ya en viernes, Pagani también quiso saber lo que se siente, y más tarde, lo hicieron enojar con los zócalos que le ponen. Con estos zócalos, que hoy vi uno en Twitter, que decía una cosa grave, y con una foto mía, que dice, Pastore no tiene que jugar nunca más la selección. Decía, acá y lo vi en Twitter, y estaba esa poronguita que estaba ahí abajo, decía... ¡Zócalo! Te enseñé que se decía, bueno. ¡Zócalo! Gabriela Franco te consulta. Vasquito, ¿pensás que el 4-3-3 es el mejor sistema que utilizaste a lo largo del torneo? Vasquito, debe ser veterana. Nosotros nos metemos rápidamente en el campo de juego de Defensa y Justicia, uno de los mejores del fútbol argentino, para ver este golazo de Walter Buse, que le dio el triunfo al Halcón ante el River de un Gallardo que aprovecha para observar jugadores de cara al Mundial de Clubes. Noticias a toda velocidad. Una despedida, Santiago Capurro de las Leonas, a 10 meses de los Juegos de Río. Un regreso, Gabriel Miradeo, quien fue despedido de su cargo en 2008. Una decepción, Holanda, se quedó afuera de la Eurocopa de Francia 2016. Un reconocimiento, Mauricio Pochettino, el DT argentino fue nombrado mejor entrenador de septiembre de la Premier League. Un retiro en puerta, Raúl, un crack que a los 38 años colgará los botines al finalizar la temporada en la Liga Estadounidense. Una rareza, el pijama que le regaló Luis Suárez a Messi con el dibujo del enanito gruñón. ¡Ridículo! Le gritaría por la calle. Un príncipe que quiere el trono. El Jordano Ali, que apoya a Maradona para la FIFA, se postuló para las elecciones de febrero. Un necesitado, Dunga, quiere goles para Brasil y tiene en carpeta a Lucas Prato. Un premio, la cuarta bota de oro para Cristiano Ronaldo, máximo goleador de Europa. Pero no hay caso, ¿eh? Su hijo sigue siendo fan de Messi. Qué poca onda la abuela, más engreída que CR7. Una señora parecida... ¿Pero qué hiciste? Viste las cosas que te pueden pasar por dejarlo en doble fila. Una vieja de mierda te lo pintó con látex. ¡Vení! ¡Soreta! ¡Concheta del orto! Nos vamos a Gales, ya que los Pumas jugarán el domingo los cuartos de final del Mundial de Rugby. Sin Marcelo Bosch, suspendido una semana por este tackle peligroso. Pero los irlandeses no tendrán a O'Brien, también sancionado por este trompazo del francés Papé. Sé que Lucas no es muy amigo de las entrevistas, de las palabras, de las notas. Pero...
Y mientras el ex campeón Marcelo Domínguez la pasa bien en conferencia de prensa junto a Matisse, un matrimonio tuvo una beba y decide llamarla Francesca Lacadé en honor a Racing. Sigo la felicidad, sigo la felicidad. ¿Lo que es esto? ¡No! ¡Ah! ¿Y lo que es esto? ¡No! ¡Viva Racing! ¡Viva Racing! Bueno, parate favor, que. Sí. Tiene un buzo rosa con una. ¡Firmale! ¡No pega nada! No, Cuando Luis López de Temperley gastaba a Di Lorenzo por la vestimenta, Jonathan Herrera tenía una chance inmejorable dentro del área chica, pero decidió dársela a un compañero y desperdiciar así un gol para Riestra. Fels, el estadounidense de San Lorenzo, se da un porrazo bárbaro contra un cartel, al mismo tiempo que Chimil, de Flandria, hace pasar majestuosamente a Ricardo Chavarri, o el plantel del Villanovense, de la tercera división española. Se entera que va a enfrentar al Barça y festeja así, por más que sepan que le van a llenar el arco de goles, ya en el día de la lealtad. A Marrón lo pusieron entre la espada y la pared. Acá hay que tomar partido, cara al Mundial de Rusia. ¿Usted de Sportia o es del frente? Mirá el frente. Yo nací en Sportia. ¿Lo recuerda como el pasado de Sportia? No, es más presente que nunca. Si yo la mayor cantidad de horas se las brindo a Sportia. Ajá. Yo soy de Sportia. Se ve que estaba nervioso porque quiso pasar la pelota y casi rompe todo. Arce. ¡No! Messi sin duda es el mejor del mundo, sí. Son otras características, pero ¿qué? ¿De María el Kun Agüero? ¿De María el Kun Agüero? La semana nos trajo el cumple de Guanchope, quien vivió esos momentos donde uno no sabe dónde meterse. Toda esa gente te canta, y entonces, ¿qué hago? ¿Aplaudo? ¿Canto o no canto? El cordobés quería que la tierra lo trague, y para colmo la vela se apagó. También festejó Cortés, aunque hubo facturas en vez de tortas. Acá había siete docenas de facturas. ¿Siete docenas? Bueno, y en este caso quedó esto. A ver. Sí, fíjense. ¿Vos decís que en esa fuente esto. Había bueno, siete docenas, pero que era un rascacielos? En el móvil hay hambre. Me gusta todo una cosa luego de la otra, Diego. Vos me enseñaste a ese orden de la vida y bueno. Y Claudio Vivas nos facilita el trabajo para saludar a las madres para este domingo. Deseándole a todas las madres, en especial a mi vieja y a mi esposa, que tengan un lindo día, y a mi suegra, que si no se enoja. Atención a esta anécdota de Locomotora Castro. Me voy a pelear a Estados Unidos, no me acuerdo con quién peleé. Me dieron 175.000 dólares. Yo tenía que pagar el impuesto. ¿Y entonces, Ronia, qué hiciste? Y yo dije, voy a dejar esto. Ahora yo tenía a mi hija, la más chiquita, Kimei. Así que le corté la campera atrás y le metí todos los fajos de dólares atrás y me la dio así alzadita. Nos vamos con música, con un fragmento del DVD de Ciro y los Persas, Enfermo. Rara y vacía y desierta y perdida.